es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo una clase increíble. Vean qué fácil, está hermosísimo, me encantó. Yo ya me lo quiero poner. Miren, se teje así. Vas para acá, sacas tu manguita, pasas la otra. ¿Qué creen? Que esta prenda la quiero mucho porque esta prenda me la compartió una amiguita de León que se llama Miri. Miri, muchas gracias por compartir tu prenda. Me encantó. Ella la tejió en rositas, yo la tejí en este verde para que ustedes tengan muchas opciones para escoger los colores para tejer esta prenda. La pueden tejer en color liso o la pueden tejer así en matizados. Hay muchos tonos muy hermosos, ¿sí? La pueden hacer más larga o la pueden hacer más corta y les va a quedar hermosa. Me encantó tejerla, Miri. Muchas gracias por compartir. Oigan, pues quiero decirles que la frase estuvo media dura, ¿verdad? Dice, el fracaso es parte de la vida. Y si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. Acuérdense que no importa las veces que nos caigamos, pero es más importante las veces que nos levantamos. Y acuérdense que entre más nos caemos, más fuerte nos levantamos, con más fuerza, con más energía. Y acuérdense que tenemos que luchar, no tenemos que dejarnos vencer. Sí, hermosas, yo les he estado platicando un poquito de lo de la dieta y de todo esto, pero si ustedes fracasan, no importa, volvemos a empezar, no pasa nada. Y lo importante es que no lo dejemos, ¿sí? Pues les doy la lista de materiales y empezamos. Materiales para tejer esta torerita van a ser 300 gramos de hilaza bajar de Alice. Es una hilaza muy bonita, 100% algodón, vean. Gruesecita, hermosa. Y un gancho del número 4. Y ahorita les voy a poner los teléfonos y las direcciones de las tiendas donde pueden hacer sus pedidos. Se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Vamos. Haz tu pedido y te lo enviamos hasta tu casa. Tenemos pago con tarjeta y PayPal. España, Estados Unidos y resto del mundo, www.lauracepeda.es. México, www.lauracepeda.mx. Ahora desde mi tienda online, www.lauracepeda.es, tus pedidos son enviados por avión y DHL. Estados Unidos 72 horas, Europa 48 horas, América Latina en 72 horas. Vamos a iniciar tejiendo con una hebra de nuestra hilaza, nuestro número gancho del 4, vamos a tejer 82 cadenitas. Acuérdense, la primera se aprieta y no se cuenta. 2, 3, 4, así flojitas. 82. Nuestras 82 cadenitas. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la 8 metemos nuestro macizo. Doble lazada. Metemos siempre en la parte de abajo de la cadenita, no en la de arriba. Y vamos a tejer un macizo. Vamos a sacar 2, luego 2 y luego 2. ¿Sí? Sería como un punto alto o el macizo. Tejemos 4 cadenitas, doble lazada, y en el macizo que tejimos anteriormente vamos a tejer sobre él 4 puntos altos, sacando 2, 2 y 2, ¿sí? Doble lazada. Sería un macizo largo. Van 3 y 4. Sacamos 2, 2 y 2, ¿sí? Y con la cadenita de inicio vamos a tener 5. Nuevamente doble lazada y contamos 1, 2, 3. Y tejemos un macizo de 3 sacadas. Ese va a ser solito. Ese no lo vamos a contar. Ese va a ser un pilar. Le vamos a llamar pilar. Nuevamente doble lazada y contamos 1, 2 y en el tercero metemos, sacamos 2, 2 y 2. Nos va a quedar un punto alto inclinado. 4 cadenitas, doble lazada y volvemos a tejer lo mismo sobre este punto alto o sobre este macizo. Vamos a tejer 4 puntos altos de doble cargada. 3 y 4. Con la cadenita se nos hacen 5.
doble lazada y contamos 1, 2 y en el tercero metemos nuevamente. Vamos 2, 2 y 2. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Un cuadrito, un pilar, un cuadrito, un pilar, dejando 3, dejando 2 hoyitos y en el tercero, dejando 2 hoyitos y en el tercero, ¿sí? Ya terminé mi vuelta y me quedaron 12 motivos, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente vuelta, tenemos que revisar que sea pilar, cuadrito, pilar, cuadrito, pilar, cuadrito. Porque déjenme les voy a confesar algo, yo ya desbaraté como 2 veces. Entonces tenemos que concentrarnos, hermosa, ¿sí? Cuadrito, pilar, cuadrito, pilar. Ya que tengamos bien revisada toda nuestra vuelta, ahora sí pasamos a la siguiente. Vamos a subir con 4 cadenitas. 3 cadenitas vamos a subir para que no nos quede. Y vamos a iniciar tejiendo con cuadrito. Vamos a tejer cuadrito arriba de cuadrito, ¿sí? Una, dos y tres, cuatro. Nuestro cuadrito con nuestros puntos altos. Ahí va uno, dos, tres y cuatro. Y arriba de pilar, pilar. Miren, así nos va a ir quedando. Nuevamente doble lazada y prendemos aquí arriba de la cadenita y volvemos a tejer otro cuadrito. Y así nos vamos a ir. Cuadrito, pilar, más o menos a que tengamos lo ancho de nuestro frente. Vamos a seguir tejiendo vueltas y ahorita les digo cuántas vueltas me salieron para mi frente. Siempre tenemos que ir contando que tengamos 12 cuadritos, o si tejimos 15 o 14, 12, los que hayamos tejido, siempre vamos a tener los mismos, ¿sí? Y que sea pilar, cuadrito en todas las vueltas. Antes de tejer la siguiente, por favor revisen para que no nos vayamos a equivocar, para poder seguir bien. Aquí terminamos con nuestro punto alto, volteamos y volvemos a subir 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Yo sí les aconsejo que de este lado, ven que les dije que eran 3 cadenitas, aquí sí vamos a subir con 3 del lado donde está la colita y del otro lado van a ser 4, que va a ser la parte de abajo de nuestro torerito, ¿sí? Entonces volvemos a seguir tejiendo normal y vamos a tejer las vueltas que nosotros necesitemos para nuestro frente. Pues miren, vean qué tal. Acuérdense, aquí del lado de la colita y vamos haciendo más reducido y la parte de abajo y va siendo más amplio, que es la parte de abajo de nuestro torerito. Bueno, acuérdense que nos salieron 12 motivos. Yo ya tejí 11 vueltas. Ustedes mídanselo. Si necesitan más vueltas para su frente, tejan más vueltas. Acuérdense, este va a ser nuestro cuello. Este es la parte del medio de nuestro frente y estamos tejiendo hacia allá, este es nuestro frente. Ahora vamos a tejer únicamente con 6 motivos, un pedacito así que es lo que va a formar nuestra manga, ¿sí? Entonces ahorita nos vamos a venir tejiendo de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, más o menos calculando, aquí los midiendo, hermosas, porque acuérdense que hay unas personas que tienen un poquito más de busto o sus bracitos un poquito más gruesos, entonces depende la persona, porque luego dicen talla pequeña, mediana, grande, pero hay veces que somos talla pequeña, pero tenemos más busto que una mediana, ¿verdad? Entonces es mejor medirnos. Aquí sí vamos a seguir subiendo con 3 cadenitas y vamos a tejer la misma puntada. Acuérdense, sacamos 2, 2, 2. Y en esta parte de acá vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Bueno, vamos a tejer hasta acá y ahorita nos vemos. A ver, miren, ya llegué y ya volteé mi tejido. Entonces voy a seguir tejiendo con estos 6 motivos aproximadamente unas 2 o 13 vueltas, dependiendo cómo nos quede en nuestro bracito. Y ahí nos vemos para que les diga yo cómo vamos a seguir tejiendo la espalda. Miren, este es lo más anchito.
Y esto es lo más cortito de lo que les iba diciendo, que dónde está la colita que va quedando, porque todavía lo vamos a reducir un poquito. Vean, y aquí va a salir la manguita, ¿sí? Hay que irnos midiendo, acuérdense, hermosas. Entonces vamos y venimos con esto, y ahorita yo les digo cuántas vueltas me quedaron. Bueno, miren, teje amigas, ya tengo, fíjense, este fue la última vuelta donde pusimos marcador. Dijimos que nada más vamos a tejer 6 motivos, una tirita larga, que es lo que va a formar nuestra manga. Seguimos tejiendo aquí arriba más pequeño y aquí abajo más amplio. ¿Sí se acuerdan? Aquí 4 cadenitas y doble lazada, y aquí nada más 3 cadenitas y un punto alto normal. Bueno, ya tejí 13 vueltas. Lo importante es que nos quede nuestro hilo abajo, ¿sí? Para que ahorita sigamos tejiendo la parte que va a ser nuestra espalda. Este es el frente, luego aquí formamos la manga, doblamos, y aquí, miren, vamos a seguir tejiendo normal, como si no hubiéramos separado, ¿sí? Aquí nos toca, acuérdense que es palito, cuadrito, nos tenemos que concentrar, porque si luego pasa que, ay, cuando veo ya no lleva palito, me tengo que regresar. Aquí nos tocó un punto alto, entonces aquí va el cuadrito. Ay, esto está quedando hermoso, ¿no les parece? Aparte, saben que váyanselo midiendo, hermosas, ¿eh? Acuérdense, tienen que irse lo midiendo para que les quede muy bien a su medida. Lo pueden hacer más largo, más corto, nada más que acuérdense que si lo hacen más grande, si necesitan un poquito más de estambre, porque si no, se van a quedar a medias. Esta es talla pequeña, muy pequeña. Miren, aquí ya sigo tejiendo normal, ¿ya vieron? Entonces ya me quedó mi frente, mi manguita, y ahora voy a tejer chun, 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 pero ahora sí ya con los 12 motivos, desde acá hasta acá, lo doble, si hicimos 11 vueltas para la espalda, tenemos que hacer 22 vueltas, no, perdón, para nuestro frente, ahora tenemos que hacerlo doble para la espalda, ¿sí? 22 vueltas para la espalda, es cosa que ustedes se lo midan. Ya cuando terminemos le vamos a recoger un poquito aquí para que nos quede muy lindo. ¡Ay, qué emoción! Está hermosísimo. Si ustedes ven chiquita la manga, agréguenle más vueltas, ¿eh? Yo como que la veo chiquita. Ahorita se la voy a medir a alguien, a ver cómo va. Y si no, le aumento otras 2 vueltecitas. Pero acuérdense que es de ida y regreso para poder tener nuestro hilo abajo y seguir tejiendo. Quiero que vean. Ya este es mi frente, mi manguita, y ya tejí de la espalda hacia acá, tejí 20 vueltas. Acuérdense que ustedes se tienen que ir midiendo para que hagan la talla que ustedes necesitan. Y miren, ya me adelanté y volví a tejer lo mismo que tejí del otro lado, nada más con 6 motivos, tejí las mismas 12 vueltas que la manguita anterior. Entonces ahora aquí voy a unir para empezar a tejer mi otro frente. ¿Sí? Vamos a tejer las mismas vueltas que este otro frente para que ya tengamos ya nuestro torerito, y entonces sí ya les enseñe a tejer el terminado. ¿Sí, hermosos? Váyanselo midiendo. Entonces esta manguita debe de medir las mismas vueltas que esta. ¿Sí? Ya que tenemos, los doblamos y unimos y ya seguimos tejiendo nuestros 12 motivos. ¿Sí? Acuérdense que aquí arriba vamos a dejar nada más 2 cadenitas, y aquí abajo sí vamos a hacer 4 para que nos quede más amplitud en la parte de abajo. Entonces ahorita nos vemos terminando nuestro frente. Miren, ya tengo mi frente, que son 11 vueltas, mi primera manga, que son 12 vueltas, luego tengo la espalda, aquí está mi manga, la espalda, que son 20 vueltas, mi segunda manga, que son 12 vueltas, nada más con 6 motivos, y el último frente de 11 vueltas, ¿sí? Bueno, terminamos así, miren, como en conchita. Entonces, lo que vamos a hacer para que nos quede de la misma forma que el primer frente, que nos quedó una cadenita aquí, pues vamos a tejer una cadenita para que nos quede de la misma forma que el anterior. Miren, así se las un nudito para que cuando queramos
dejar nuestro tejido, eso no se nos desbarate. Entonces aquí vamos a calcular que nos vaya quedando igual. Subimos con 4. 4 y 3. 4 hacia arriba y 3 de separado. En la parte de arriba son 3 cadenitas y medio punto. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenitas y medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenitas y un medio punto. ¿Sí? Así nos vamos a ir hasta terminar para que aquí en el cuello, a ver de qué lado, así de este lado tenemos el cuello donde hicimos más reducido. Vamos a tejer una vuelta de medio punto y nos vamos a ir midiendo, vamos a reducir. ¿Sí? Primero terminamos esta vuelta, teje amigas. Tenemos que medir que nos quede la misma altura, ¿eh? Yo aquí ya terminé mi vuelta y miren lo que me pasó. Me falta un pedazo. Me quedó uno más largo que el otro, ¿no? Entonces tenemos que desbaratar. No le vamos a poner 4 cadenitas, le vamos a poner 6. Y yo creo que vamos a hacer el palito este, ¿ya vieron? Para que nos quede igual. Entonces desbaratamos, no pasa nada. Acuérdense que luego mucha gente dice, es que no, no quiero desbaratar, no pasa nada. Una vueltecita no, no pasa nada. El chiste es que nos quede muy lindo, que quedemos contentas. Vamos a hacer 1, 2, 3. Acuérdense que yo estoy tejiendo junto con ustedes. Entonces pruebo, yo desbarato, pongo, quito, hasta que quede muy bonito para enseñarles. Miren así. Entonces vamos a hacer 3 cadenas, nuestro pilar, 3 cadenas. Nuevamente, 3 cadenas. Y medimos nuevamente, hermosas, ¿eh? Yo creo que ya con esto que le estamos aumentando ya va a ser más que suficiente. Ahora sí, ¿ya vieron? Nos va a quedar la misma forma que como empezamos. Entonces vamos a ver, son 2 vueltas, 3 vueltas. Ahora sí nos quedó bien, ¿ya ven? Van 3 vueltas y 3 vueltas y va perfecto el tamaño. Entonces así nos seguimos la vuelta. Ahora sí, ¿cómo ven el tamaño, hermosas? ¿Verdad que ya nos quedó bien? Bueno. Pues entonces aquí vamos a terminar como iniciamos la vuelta, con 3 cadenitas y nuestro punto alto, ¿sí? Y ahora sí, a mí me quedó mi gancho, mi hebra, arriba donde está el cuello. ¿Ya vieron? Aquí está mi manga y aquí está donde reducimos un poquito. Entonces vamos a hacer una vuelta de medio punto para reducir, acuérdense. Yo ya le medí a mi maniquí y le queda sumamente grande el cuello. Entonces vamos a poner un medio punto en cada espacio. Oye, aquí como que no. A ver. Un medio punto en cada espacio. ¿Sí? Ahí vamos. Y vamos a reducir y no los medimos. Si no, hacemos otra vuelta y volvemos a reducir. Tejemos 2 y nos brincamos 1 o 3, dependiendo cómo nos quede. Teje, amigas, quiero que vean qué bonito está quedando. Miren, a mí ya me quedó perfecto la reducción que hice, porque debe de quedar así, un poquito abajo. A ver, les voy a voltear mi maniquí y acá también, ¿ya vieron? Si ustedes quieren, vamos a poner medio punto, un poquito más ancho, o podemos poner otra orillita. Inclusive, a las personas que quieran, pueden tejerle un cuellito, ¿sí? Este va a ser sin cuello. Entonces vamos a tejerle todo alrededor, una vuelta de conchitas, otra vuelta de medio punto acá. Y no sé, si quieren podemos poner conchitas o cangrejito, ya depende de cada quien lo que quiere poner, ¿sí? Y ahorita voy a ver qué pongo y les digo. Y también aquí en la orillita de la manga podemos poner otra orillita. También se me ocurre, ¿saben qué? Que luego le ponía a mis chalecos una vuelta de estos cuadritos como orilla y se ve muy bonito, ¿sí? Vamos a hacer la prueba y ahorita les digo cómo quedó. Me encantó. Bueno, amiguitas, quiero que vean cómo le puse la orillita, miren. Le puse unas vueltas de medio punto y luego al cangrejito, ¿sí? Lo mismo le hice a la manga. Ahorita les voy a enseñar a hacerlo. Dejé en espera esta manga para que aquí yo les enseñe cómo lo vamos a hacer. Es muy sencillo. Yo creo que muchas de mis tejeamigas ya lo saben hacer, pero por si a alguien le queda una duda,
vamos a, se los voy a enseñar. Vean qué bonito se ve. Ahorita que ya lo rematemos, lo planchemos, le pongamos un broche, bueno, va a lucir espectacular. Miren, teje amigas, para tejer la orillita de nuestro saquito o torerito, como le quieren llamar, está hermosísimo, me encantó. Fíjense que estas prendas las podemos usar tanto en primavera, en verano, como en invierno, porque son prendas hermosas, que las podemos usar hasta para salida de baño y también las podemos usar con un suéter de manga larga y cuello alto, ¿verdad? Bueno, ya amarramos ahí nuestro punto. Ahora, en estos espacios grandes, yo tejía 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego tejía uno aquí arriba. Acuérdense que hay que ir pisando las colitas. Y luego aquí. Bueno, ahorita la metemos, no quiere. Y otra vez, ¿sí? Y así vamos calculando que no nos quede ni muy amplia la manga, ni muy angostita. Así de esta forma, vamos, a ver, déjenme sacar la otra manga. ¿Dónde está? Se me está escondiendo, acá está. Miren. Acuérdense que nos deben de quedar iguales las dos mangas, ¿sí? No nos vaya a quedar una más chica y otra más grande porque se ve horrible. Y también ustedes vean si les gusta holgadito o les gusta más pegadito, ¿sí? Entonces vamos a tejer las dos vueltas de medio punto y nos vemos para que les enseñe yo a hacer el medio punto del cangrejo. Pues, ¿qué tal? ¿Sí les gustó? ¿Verdad que está bien fácil y bien bonita? Yo ya me muero por ponerme, está increíble. Oigan, hágansela, téjanla y téjanla para vender. Acuérdense que muchas amiguitas han iniciado su negocio tejiendo prendas y vendiéndolas. Les ha resultado muy, muy bien. Así que las invito a que ustedes también lo hagan. Y si no, pues hágansela para ustedes o para sus familiares. ¿Sí, hermosas? Oigan, pues acuérdense que ya muy pronto vamos a estar ahí en Toluca, los primeros días de septiembre. Aquí les pongo toda la información de qué días y en qué lugar vamos a estar ahí. Acuérdense, las espero todas mis amiguitas de Toluca y también de sus alrededores. Vayan, por favor, yo voy a tener una gran exhibición de prendas, la venta de los materiales y las revistas. Así que no se la pierdan. Y lo más importante, nos vamos a ver y nos vamos a dar un fuerte abrazo. Sí, mis reinas, allá las espero. Espero les haya gustado. No se pierdan mi siguiente video porque les tengo una gran sorpresa. ¿Sí? Suscríbanse a mi canal de inglés y acuérdense que si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Y no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Un besito muy grande. Adiós, teje amigas. Bye.